Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Tenemos los materiales para el primer trozo del cohete de escape Neptuno. Proporciona una superficie de lanzamiento estable para el despegue del Neptuno. Supuestamente va por... Bueno, supuestamente no, va por partes. ¡Dios! Ya tenemos la primera parte. La siguiente, ¿cuál es? Ahora la vemos. Y eso va a caer al agua. Va a ser... Y esto lo construyo yo. Bueno, lo construyen los drones, ¿no? Son como unos drones que construyen eso. Qué guapo, chaval. ¿Qué más da la bahía? Da igual. Plataforma de lanzamiento. No. Joder. Vaya bestia parda. Vale, necesito un plastiacero, un cobre y un aceite. ¿Lo estáis apuntando? Plastiacero. Me olvidé. Ah, aceite y creo que cable de cobre de ese, ¿no? Vale. Posiblemente me haga falta... Posiblemente me haga falta muchas cosas. Como por ejemplo, titanio. Me falta titanio. Vale, pues a farmear titanio, mis panas. ¿Es de noche? Vamos a dormir. Sí, sí, hay que buscar restos. Vale. Aquí no es. Restos. Vale, a buscar. Míralo, qué bonito. Qué bonito el jodido, eh. Me hará falta para el resto. Chip de ordenador, lingotes de plastiacero, un aceite, un cable, cuatro cristales de azufre, cianita, níquel, aerogel, vidrio esmaltado, cableado avanzado, células de energía de iones. Joder, pues tampoco es tanto lo que me piden. No es tanto, tío. Buah, está dentro, la madre que me parió. Bueno, cuéntalo por aquí, ¿no? No, no puedo. Bueno, pasando, tío. ¿Y estos de aquí abajo dónde están? ¿Esos de ahí abajo? Buah, ¿cómo encuentro yo esto, tío? ¿Qué pasa, Loba? Pues estamos en el final ya. Construyendo el cohete. Por Dios, qué lejos está todo. Madre mía, qué lejos está todo, tío. ¿What? Esto está bugueadísimo, ¿no? ¡Ah, joder! He puesto restos de la aurora. Es que soy gilipollas. Eran piezas reutilizables. ¿Qué pasa, Eric? Está todo rayado, yo, pero ¿qué es esto? ¿Qué me está buscando? Metal reutilizable.
Joder, me he rayado que flipa yo. ¿Qué está pasando? Estamos igual, ¿eh? Ah, LOL. Me hace falta por lo menos 5, porque 5 son 20 y con 20 hago 2 plastiaceros. Vale. 3. 4. No pasa nada, Eric, coño. Vale. En YouTube va por la mitad. Hombre, es que, a ver, por directo grabo 3-4 vídeos. En cambio, en YouTube por día subo uno, ¿sabes? El plastiacero se hacía con... ¿Con litio? ¿Con plomo? Con litio. Vale. Con litio, con litio. Necesito 4 de litio, ¿no? Dime que tengo litio, por favor. 1, 2, 1, 2. Bien. Lo tenemos. ¿Qué más era? ¿Qué más era, chicos? ¡Ey! ¿Qué necesitaba? ¿Qué más era, chavales? Plastiacero. Ah, esto, el aceite. Aceite ya está, cable de cobre. Vale. Pues ya está, ¿no? Me está marcado y todo, el cohete. ¿Cuántas partes son? 3 o 4, o 5, o 10. ¿Qué pienso de la disminución del precio de las subs? Ya hablé eso ya en dos ocasiones, ayer y hoy. No. Antes de ayer y hoy. Que es bueno para vosotros y muy, muy malo para nosotros. Porque vosotros podréis suscribiros a más canales y ahorrar más dinero, pero nosotros devaluaremos mucho nuestro contenido y perderemos mucho dinero. Por lo cual, dentro de unos 8, 10 meses, un año, habrá una purga de canales bestial. Propulsores de Neptuno, plastiacero, lo tengo. 3 níquel, 2 aerogel, kit de cableado. Apuntad, gente. Me he olvidado. 3 níquel, 2 aerogel. Entonces, yo posiblemente dentro de un año o menos me iré a otra plataforma. Como eso sea así y yo pierda la mitad de mis ingresos, me iré a otra plataforma. Me iré a Facebook, a Trovo o a YouTube. Tres níquel, dos, vale. Níquel tengo. 1, 2, 3. Kit de cableado se hacía con 2 de plata. Creo que no tengo plata, Creo que plata no tengo. Y menos que voy a tener de aquí a un año. No tengo plata, chicos. Facebook Gaming dice que está chido. Está muy bien, estoy vivo ahora. Aerogel, ¿cómo se hacía el aerogel? Saco de gel y un rubí.
Puede que nos suscribamos más. Yo lo dudo bastante. Porque ya lo expliqué. Para yo mantener el dinero que estoy ganando ahora, necesito que se suscriba el triple de personas que tengo ahora. Y eso va a ser muy complicado. O sea, no penséis que se va a compensar tan fácilmente. Ya lo explicamos antes, al principio del directo. Para yo mantener, solo para mantener mis ingresos, necesitaré el triple de subs que tengo. El triple. Porque ahora mismo con una sub yo gano 2,5. Pero si se suscribe a alguien por 2 dólares, yo ganaré 1. Entonces me hará falta 1,5 de otro. Necesitaré 2,5 veces más los suscriptores que tengo ahora para mantenerlos. Eso es una fumada. El doble o el triple. Para mantener lo que tengo. Mantenerlo, ¿vale? Yo tengo actualmente 150 subs. 150, 160. ¿Me está diciendo que necesito casi 500 subs solo para mantener lo que tengo actualmente? Rubí. Los Prime bajarán también. Es que los Prime también bajarán. Por eso digo. Los Prime también se adecuarán al precio del país. Vale, necesito 2 de plata. ¿La plata estaba, chicos? La plata estaba en... ¿Trozo de arenisca o piedra caliza? Piedra caliza, ¿no? O arenisca. Creo que es piedra caliza, ¿verdad? Mejor ve a YouTube. Yo lo que haré es YouTube. Yo posiblemente me vaya a YouTube. Arenisca. Vale. ¿Caliza o arenisca, gente? Prime no debería bajar. Prime también baja. Prime sabe de cuál país. Si en tu país la suscripción normal vale 2 dólares, el Prime me va a dar a mí la mitad, 1 dólar. El 50%, vamos. O sea, es una debacle bestial, tío. ¿Plata? ¡Ay, socorro! Entonces, para los suscriptores y los viewers de Twitch, es la polla. Porque si antes no podíais suscribiros porque costaba 5 dólares, o 7, o 9, o 10 dólares con impuestos en vuestro país, ahora puede que os cueste 2 dólares. O 3 dólares, ¿sabes? Eso está genial, tío. Porque os podréis suscribir a gente con la que antes queríais suscribiros. Pero claro, los creadores de contenido se van a ir a la mierda. Muchísimos creadores de contenido pequeños se van a ir a la mierda. Entre los que me incluyo, vamos. Joder, loco, pero ¿dónde está la arenisca? ¿Será bueno para la gente famosa? Sí. Porque si se van todos los canales pequeños, la gente se irá a ver los grandes. Que son los que se van a quedar. Porque alguien como Auronplay e Ibai y... yo qué sé, Rubius, ¿vale? De ganar 200.000 a ganar 100.000, pues ya ves tú. ¿Qué les importa? Bueno, les importa, ¿no? Pero... hermano, ¿qué pasa con la arenisca? De repente está aquí, de repente está allá. Me queda para el final hacer el cohete. Tío, me estoy perdiendo. ¿Pero qué está pasando? ¿Dónde está la puta arenisca? El escáner es una mierda. Podía marcarlo por distancia también. Vale, oro. Plata, ya tengo la plata. Voy a coger esto de aquí. Que creo que es por aquí. Te podía marcar los metros, ¿sabes? No sé cómo coger eso, me suda la polla, tío. Bueno, pues eso. Eso es lo que opino de... Si dentro de un año la cosa es así, que los creadores pequeños, como yo, vamos a necesitar 500 suscriptores, 500, ¿vale? Para mantener simplemente los ingresos que tengo,
A mí no me va a compensar, tío. No me va a compensar para nada. O al menos yo no me voy a sentir compensado. Porque para ganar aquí lo que ya gano en YouTube, me ahorro todo el tiempo que invierto aquí, lo invierto en YouTube. Y hago crecer el canal de YouTube mucho más rápido. Hasta luego, ese es más guapo. ¿Lo tengo todo? Oro, plomo. Lo tengo todo, chicos. Era lingote, dos de estos y dos de estos. ¿Qué era? A ver. Tres níquel, aerogel, kit de cableado. Tres níquels, dos de aerogel, kit de cableado. Entonces me sobra todo esto, ¿no? Kit de cableado, dos aerogel, tres níquels. Vale. Buenas, guap, ¿qué pasa? Es posible que los que no están suscritos lo hagan. Es que eso es mucho suponer. Esto también lo expliqué antes, ¿vale? Con un ejemplo. Mira, a mí la historia o el mensaje ese que dice Twitch de... Bueno, es que así va a crecer tu comunidad. Tu comunidad no va a crecer, ¿vale? Tu comunidad no son los suscriptores, tu comunidad son los viewers, ¿vale? Dentro de los viewers está la gente que se suscribe y la que no. Entonces, yo como streamer pequeño, yo no soy Ibai, no soy Rubius, no tengo la visibilidad que tienen ellos. ¡Coño, el plastiacero! Lo dejé. Yo tengo una audiencia finita. A mí cada día, ¿vale? Cada día me ven 1200 espectadores de total, ¿vale? No de media, sino de total. Gente que entra en mi stream y se queda o se va. 1200. Redondémoslo en 1000, ¿vale? 1000, de las cuales tengo suscritos 150. Dejémoslo en 100. Eso es una de cada 10, ¿vale? Una de cada 10 personas que entran en mi stream están suscritas. Entonces, de las otras 9 restantes, ¿cuántas creéis que se van a suscribir? ¿Cuántas? Es fácil, tío. O sea, ¿cuántas creéis que de esas 9 se van a suscribir? ¿Dos? ¿Tres? Porque mucha gente no se suscribe, primero, porque no tienen dinero. Y de 5 dólares a 2 dólares tampoco es que les suponga un cambio. Segundo, porque no quieren. Tercero, porque están suscritos a otro y dicen, bueno, ya está, me suscribo a uno y punto. O cuatro, dicen, es gratis, ¿para qué? ¿Sabes? Entonces, de esas 9 personas, ¿cuántas crees que se van a suscribir? ¿Dos o tres? ¡Dios! ¡Guapo! Entonces, si se suscriben, siendo optimistas, se suscriben 3 personas de cada 9, 300, 400 subs. Con 300, 400 subs, mantengo lo que tengo, ¿vale? Mantengo lo que estoy generando ahora, que está bien. Hola, Andy, linda. Si ese es el caso en el que mantengo lo que tengo, puedo seguir en Twitch, porque bueno, estaría exactamente igual como estoy ahora, ¿vale? Con más posibilidad de crecer, visibilidad, de que llegue más gente, etcétera, etcétera. Pero si no es el caso, ese es el caso optimista. El caso optimista, que de esas 9 se suscriba una, pasaré a tener 200 o 300 subs. Menos de lo que tengo ahora. Entonces ya no me compensa. Ya ahí lo que diré es, me voy a YouTube, gente. Gente, apuntad. Plastiacero, azufre cristalino, 4, cianita, 4, 2 células de iones. Apuntadlo, por favor. Joder, Andy. De 500 a 3000. Bueno, pero es que Javi Oliveira es muy grande. O sea, yo no soy Javi Oliveira. O sea, yo soy un streamer pequeño. Yo no voy a conseguir 3000 subs, ni 1000, ni 500 en un día. Ni en 2, ni en 3, ni en un mes. Vale, 4 azufres, 4 cianitas. 1, 2, 3, 4. Bueno, espérate un momento. Coge todo esto, mételo en otro sitio.
Y así dejo ese para las cosas que necesito, ¿sabes? Ahí está. Entonces, necesito 1, 2, 3, 4. El azufre ese, que lo tengo por aquí, creo. O aquí. 1, 2, 3, 4. ¿Qué más era? Dos células de iones. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, en 5 meses. Bueno. No sé, yo voy a esperar un par de meses, tío. Además, yo la semana que viene me mudo. Empiezo una nueva vida, tranquilito. Quizás eso me ayude a tener más visibilidad, a crear mejor contenido. Y puede que potencie un poco mi visibilidad, eso, y tener más audiencia y por lo cual más subs, no lo sé. Yo voy a esperar 6 meses. O sea, lo que queda de 2021, voy a esperar a ver cómo evoluciona el tema en Twitch. Si la cosa evoluciona mal, yo tengo alternativas. Puedo irme a Facebook Gaming, puedo irme a otra plataforma, puedo irme a YouTube. A mí me encantaría dedicarme full time a YouTube, a mi canal de indies, ¿sabes? Plastiacero. Con litio, ¿no? El plastiacero. ¿Litio? No me queda litio, tío. Tengo que farmear litio también. Bueno. El litio era en los trozos. Trozo de piedra, ¿no? Sí, Facebook Gaming. Yo estuve en Facebook Gaming un año, o sea, yo puedo volver. Y si no, pues full time YouTube, tío, que me apetece bastante. Ya veremos. No os preocupéis por eso ahora, tíos. Si no me preocupo yo, no os preocupéis vosotros. Ya nos preocuparemos en su momento. Espérate, ¿el litio salía aquí? No sé qué salió de ahí. ¿El litio salía de aquí? No me suena, ¿no? Grande, Andy, qué linda. Me he perdido, tú, ¿qué estoy haciendo? Sale en el esquisto, gracias, tío. Estaba yo perdido, coño. O sea, a mí me encantaría dedicarme full time a Only Indies, de verdad, me encantaría, tío. Estoy buscando la mínima excusa para irme full time a YouTube, tío. ¿Dónde está el esquisto? Plata, plomo. Por el resto saco de gel. Ah, el esquisto está abajo. Tengo que ir hacia abajo. Mierda, y no tengo los trajes. Pues tendré que bajar nadando, ¿eh? Hombre, claro. A ver, yo cuando... Si llego a cambiar de plataforma o lo que sea, yo os aviso con tiempo. No os rayéis, tío. Vale. Sí, sí, aquí. El litio está aquí. Lo que... No quiero ahogarme, ¿sabes? Necesito 2 de litio, 2 nada más.
y no veo ni un solo esquisto. De puta madre, socio. De puta madre, socio, no veo ni uno, No veo ni uno, tío. ¿Qué es esto, tío? ¿No hay ni uno? ¿Hola? ¿Pero qué está pasando? ¿No hay ni uno? ¿Por qué no hay ni uno? Ah, bueno, cojonudo. Cojonudo, no hay ni un puto esquisto. Muy bien. Muy bien. 4 de litio, vale. No hay ni un esquisto. Correcto, la verdad. Que si, ya me fui a más de 500 metros. A 1500, ya nos pasamos el juego. Estamos haciendo el cohete para irnos del planeta. No será esto, ¿no? No, esto no. Esto es piedra caliza. Andy, ¿la sub esa de un dólar dónde? ¿En qué país es una sub de un dólar? ¿O te refieres a 2 dólares y él gana 1? Hermano, ¿por qué no hay ni un solo esquisto? A las malas tendré que ir a buscar el Brown, A las malas me voy a ir a buscar el Brown. No es normal esto, No hay ni un esquisto, esto no es normal. Esto está bugueado, Esto está bugueado. Voy a reiniciar. Está bugueado. No hay ni un esquisto, ni uno. Mira, 20 horas de juego ya. No, la sub a 5. Ah. Te había entendido que una sub costaba un dólar. La isla del cañón, hay litio. Uf, eso está a 2 kilómetros, tío. Yo también la tengo. Yo tengo la sub de YouTube. Se llama Miembros. La tengo a 2,99. Qué barato, 2,99 está bien. Que además necesito 4 litios. Parece una cosa imposible, Esto es magnetita. Mira, esquisto. Un puto diamante, qué asco. Mira, otro esquisto. Litio, bien. Gracias. Vale, que no quiero perderme, ¿Por dónde? Se me apagó esto, tío. Espérate, ¿por dónde se sale, Que si me ahogo, aquí abajo, pues tampoco con nada si me ahogo, ¿sabes? Otro esquisto. Hay litio suelto, pero muy poco, Otro diamante.
Sí, hay litio suelto, pero lo que más veo es magnetita, tío. Vale, espérate, que ahora estoy preocupado por encontrar por dónde salir. Me preocupa encontrar por dónde salir, me estoy agobiando. No sé por dónde es. Me voy a morir. ¿Qué tal, Rigoberto? Asco, tío, de verdad. Busca la baliza de tu casa. ¿Para qué? Si lo que tengo que salir es de la cueva, tío. He perdido el litio que recogí. Es que sin las naves es un coñazo, tío. Sin el Prawn y sin la Seamoth. Magnetita y magnetita. Qué horrible es hacer esto sin nave, ¿eh? Otro diamante. Hermano, me pierdo, pero rápido. Joder, me he vuelto a perder, tío. ¿Es por aquí? Qué agobio, tío, de verdad, qué putísimo agobio. Necesito una baliza. Vale, gracias, loco. Necesito una baliza, para poder marcar el la entrada de este sitio. Mira el Prawn, a 1600 metros, loco. Dos diamantes. A ver si encuentro el litio, tío. A ver, voy a hacer otra pasada y si no nos vamos a la isla, ya está. Porque además es un agobio esto, Buscar aquí es un putísimo agobio, loco. Vale, en los vapores está la salida. Qué va, tío, esto es un coñazo. Buscar litio aquí es un coñazo, tío. Me largo. Joder, qué infernal, loco. El litio, la verdad, tío. Qué dolor de cabeza el puto litio. Qué dolor de cabeza. Llevo toda la serie Subnautica con puto dolor de cabeza por el litio. Qué asco de mineral. ¿A la isla dónde?
¿Y si me hago un Seamoth? ¿Qué cuesta el Seamoth? Es que ir a recuperar el Prawn tiene que ser horrible. ¿Qué cuesta el Seamoth, gente? Un lingote de titanio, solo energía. Joder, qué coñazo, en verdad. Vale, me estoy deprimiendo ahora mismo, ¿eh? Me estoy viniendo abajo. Me estoy viniendo abajo, no sé qué hacer. No sé si ir a buscar el Prawn. ¿Dónde está, por cierto? ¿Qué ha... No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué es lo mejor. A la isla, ¿no? Vale, esto por aquí. Voy a darme una batería cargada. Se la voy a poner a esto, aunque ya no me hace falta el escáner. Me llevo otra. Vamos para la isla, tío. Ya está. Estaba en nor-noreste, ¿no? Para allá. Es que estoy por ir a... Pero claro, coger el Prawn conlleva también salir. Porque no sé si me puedo meter en el portal con el Prawn. ¿Me puedo meter en el portal con el Prawn? Lo puedo probar, ¿eh? Pues cojo el Prawn, tío, y lo meto por el portal. Ya está. Porque si no, vaya coñazo, tío. Pues seguramente luego me haga falta farmear algo también, ¿sabes? ¿Cuánto me falta? Me falta farmear los materiales del cohete. Y ya está. Que es lo que estoy haciendo ahora. Pero me piden litio y llevo toda la serie de Subnautica sufriendo por el litio. Me cago en el puto litio. Y estoy cansado, tío. Quiero acabarme el juego ahora. ¿Sabes qué estaría ahí guapo? Poder poner un truco aquí, pum, y me da 10 de litio. ¿No hay algún comando para ponerme litio en el inventario? ¿Modo creativo? Hoy empezaría, Blue Zero. Que va, tío. Llevo 6 horas y media, ¿cómo lo voy a empezar hoy? Ni siquiera lo tengo. Tendría que pillarlo, pedir una key. Noreste aquí. Ahí está la isla. Lo que me agobiaba antes, que no hubiera luz, ¿eh? Me agobiaba un montón. Porque no sabía qué podía encontrar. Ahora mismo sé que no voy a ver nada por aquí. Aquí no va a haber ningún leviatán. Y encima se me ha hecho de noche. Mis muertos pisoteados. Piedra caliza. ¿Dónde está el litio? ¿El litio está en las paredes? Bueno, voy a coger el Prawn. Buenas tardes. ¿Y ese grito? ¿El grito es un Reaper? Ese grito no es de Reaper, ¿no? El leviatán de ahí. ¿Hay un leviatán aquí? ¿Seguro? Ah, lol. Es que no veo una puta mierda, ¿eh? No veo. No veo, tío. De noche no puedo buscar el portal. No veo. Ahí está.
Buah, qué coñazo el farmeo de la nave esta, del cohete. 1589 metros. Bueno, me puedo mover. Pobrecilla. Sigue viva, ¿eh? Qué bonita es. Si no tienes baterías para hacer esto, ¿qué coño haces? Te comes una mierda bien gorda, ¿no? Atizane. Sí, ya. Ya lo termino. En cuanto me termine de construir el cohete, nos vamos al puto espacio y nos vamos. Pero voy a guardar la partida primero. ¡Hostias! Pobrecilla. Ay, que a gusto me siento con el Brown, de verdad. Me siento a gusto con esta máquina. Me gusta mi puto Brown. Se mira bastante guapo, está muy guapo. Cansa un poco el grindeo. Pues hay que grindear demasiado. Vale, el litio debe estar aquí abajo, chavales. ¿Habrá litio aquí? Voy a llevarme plata, ¿eh? Buena, Suraf, ¿qué pasa? ¿Habrá nodos de litio? Dime que hay un nodo de litio y te como los huevos aquí mismo, ¿eh? Dentro de la isla, en sus cuevas. Ah, pff. Qué pena, llega a haber un nodo de litio y me corro, tío. Litio sería maravilloso, chaval. ¿Esto qué es? Ah, plata. ¿Dónde estoy cayendo, coño? No sé dónde estoy cayendo, ¿eh? No me está gustando mucho esto, ¿eh? La verdad es que no sé mucho dónde estoy cayendo. No veo un pimiento. No veo esquistos. Ni veo lit. Esto es un esquisto. Vale. Litio. Hueco para allá para abajo, bastante feo, ¿eh? Vámonos a casa, tío. Vamos a la cueva de antes y ya estaría. Que ahí sí que hay nodos y cosas. Bueno, ya verás tú el paseo hasta casa.
Ya verás tú el paseo hasta casa, ¿eh? No hay nada, paso, chicos. Voy a la... Qué agobio, ¿no? El no ver el fondo. Buenas tardes, caballeros. Au. Qué agobio, qué agobio. Puedo engancharme a ellos, creo, ¿eh? ¿Algo así? Toma. Y avanzo todo rápido. ¡Ey! Esto es un esquisto, ¿eh? Creo. Ah, no, es una piedra caliza. A ver, aguántate un poco, recupera la energía. Vaya viaje, me voy a pegar por haber recuperado el Prawn. Vaya viaje. Tira para arriba, ve. Vale, he subido un poquito. ¿Qué haces? Vamos llegando. Una cueva. Vaya viaje, tío. Fin, luz. Mi casa, vaya. Vaya desplazamiento. Mira, 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 mira. Como aprovecho el impulso. Hostia, esto viaja rápido, ¿eh? Como aprovecha el impulso, chaval. No, se me acabó el impulso. Está guapo, ¿eh? Speedrun. Vale, estamos en la superficie al menos ya. Vale, tengo la casa lejos, pero bueno. Otra vez, impulso. Qué guapo, chaval. Mira, espérate. Que me hace falta de esto también. Ni todo esto. Dos. Vale. Estamos cerca. ¿Dónde estaba la...? Estaba por aquí, ¿no? La entrada esa. Creo que estaba por aquí. Para allá. Está allí. Ay, qué bonito mi Prawn. Brum. Escúchame, ¿y si me muero? ¿No? ¿Aparezco donde la... ¿Donde la Cyclops? No, ¿no? Me regalas unas tiraditas. Ay, el gachapón, ¿no?
Unas tiraditas. Estás malita, ¿eh? Se viene el cachapón. A ver si encuentro un nodo de litio. ¿Y qué cuesta esas tiraditas? Oh. Oh. Maravilla. Ah, entre la base. Estás descubriendo los buenos juegos de móviles, ¿no? Los juegos de móviles son todos iguales, chats. Recuerda que Genshin Impact es un juego de móvil. Puto litio, lo que me ha costado, ¿eh? Necro ayer le cascó un bicho 1,5 millones, ¿no? ¡El chino me come los huevos! Vale, ¿la salida? Por favor. Está por aquí la salida, creo, ¿eh? Por ahí arriba. Ay. Bueno, ya verás tú para salir de aquí. Ya verás tú para salir de aquí. La inercia. Vale, listo. Let's go. Ya está, gente. Ha costado, pero lo hemos conseguido. Mi muerto, chaval. Lo que ha costado, ¿eh? Las tiraditas, chats. Vaya, está, ya está. Contenedor. No puedo sacarlo todo. Bueno, tengo un montón de plata. Diamantes, litio. Buena. Vale, ¿qué necesitamos? Un lingote de plastiacero, ¿no? ¿Era uno o dos lingotes de plastiacero? ¿Alguien se acuerda de lo que necesitaba? 100 de daño, chat, lamentable. ¿Alguien se acuerda de lo que necesito? Cuatro de estos, cuatro de estos. Lingote de plastiacero. Batería. Voy a ir a mirar. No me acuerdo. Ah, ¿lo puedo ver desde los planos? Seguro. Ah, vale. Este. Plastiacero. Ah, la azul energía de iones. Gracias, gracias. Grande, Tamarita. Estás ahí al loro, ¿eh? La batería de iones, ¿cómo se hace?
¿Cuál me pide? Célula de energía de iones. ¿Esa cuál es? Célula de energía de iones. Dos baterías de iones. Batería de iones, esto es fácil. Cubo de iones, oro y plata. Cubo de iones, oro y plata. Cubo de iones, oro y plata. ¿Dónde puse la plata? Aquí. No, aquí. Aquí. Vamos. Era eso, sí. Y ahora para esto me hace falta dos gomas de silicio. Ah, no, esto es para hacer una. No me digas. No te creo. Ah, con dos baterías haces una célula. Mierda, pues me faltan dos cubos de... ¿Me faltan cubos de iones? Dime que no, por favor. Dime que tengo de sobra. Mierda. Ah, gracias. Me he asustado, tío. Digo, como me toca ir a buscar batería, cubos de iones. O sea, como me tocase buscar cubos de iones, me corto las pelotas, tío. Necesito dos gomas de silicio. Que las gomas de silicio las tengo, ¿eh? Aquí, mira, una y otra. Aquí está. Vale, estupendísimo. Uf. Vale, pues mira, eso, esto. Ya estaría, ¿no? Vale. Regresar a la isla con el Brown, tío. Para meterme en el portal e ir abajo y farmear un cubo de iones de esos que son... que puedo picar. Me cortó las pelotas. Desinstalo el juego. Y supongo que después de esto me hará falta otra pieza más, ¿no? Otra torre. Mira el cohete, chaval. Ojito, ¿eh? Otras dos. No te creo, tío. Ya está, tírate así. Móntate en esto. Cabina del Neptuno, generador de escudos de Cyclops, chiro de ordenador, otro plastiacero, vidrio esmaltado. Plastiacero, vidrio y chip de ordenador. Vale. No puedo tunear. Vale, pues voy a tener que farmear. Más metal. Dos litios. Uno, dos, tres, cuatro. Tres, cuatro y dos. Vale, dos piezas reutilizables. Vamos a buscarlas. Deben estar cerca, ¿no? Entonces, dos metales reutilizables. Destruye la base. No, menos. Me da penilla, tío. Cojo dos metales reutilizables de aquí y ya está. Mira, aquí hay uno. Y por aquí hay otro. Hombre, si hay algún material que lo pueda sacar de la base, sí. Duérmete, llevo 7 horas, estoy fresquísimo todavía. Lo que pasa es que sí que me quiero acabar la serie, en verdad. Estoy curado, sí. Titanio. Plastiacero.
más Isaac, mis huevos, tío. Por hoy, del Isaac, he acabado hasta la polla, tío. No, esto aquí. Vale. ¿Qué era lo que... ¿Qué era más? ¿Qué era más? ¿Qué era más? Vidrio esmaltado. Vidrio esmaltado. Me hace falta un de estos acechante. Y dos cuarzos, creo. Madre, ¿qué más era? Ay, por Dios. Chip de ordenador. Muestra de placa de coral, oro, alambre. Muestra de placa de coral, oro, alambre. Pues me falta el escudo del Cyclops. El Cyclops, hostia, que eso tengo que hacerlo dentro del Cyclops, ¿no? No me digas eso, tío. Bueno, pero espérate un momento. 1700 metros. Vital signs stabilizing. Créate un saco de los nuevos, seguro. ¿Y qué pedirá? ¿Qué pedirá el chip ese, tío? ¿Puedo verlo aquí? Generador de escudos. Poliali no sé qué. Espérate, una sola energía tengo. Poliali no sé qué. Kit de cableado avanzado. Vale, pues, espérate. ¿Cómo hago eso? Polianilina. Ácido clorhídrico. Tres hongos a las profundidades y sal. Eso es fácil. Y ahora esto lo mezclo con oro, ¿no? Vale. Vale, ¿qué es lo otro? Kit de cableado avanzado. El kit de cableado avanzado se hace con... Ok. Chip de ordenador. Ok, me hace falta dos muestras de coral, oro, alambre. Dos muestras de coral, oro... Dime que tengo cobre, por favor. Nice. Vale, kit de cableado. Dos de oro y kit de cableado. Dos de oro y dos platas. Oro. Uf, el oro me lo he pulido, ¿eh? El oro entero, ¿eh? Dime que tengo más oro. Vale. Uf. Pues tengo todo esto ya. Célula de energía. Célula de energía. Tengo una aquí dentro, creo. O alguno de estos. No, que la he dejado por aquí, creo. Célula de energía. Pues ya estaría, ¿no? Solo me falta llegar allí. Y con esto ya construiría... lo otro. ¿Verdad? Cabina del Neptuno. Sí, generador de escudos. Y luego habrá otro más, supongo. Nah. Voy así, gente. Bueno, puedo ir con el... No, da igual. Iré así. Hacemos un Seamoth, si me faltan materiales. O si no, me quita materiales de la siguiente pieza. ¿Ese es el último? Oh, ¿en serio es el último?
¿Es el último de verdad? Leí antes que quedaban dos y me he preocupado. Bueno, pues si es el último, uf, qué maravilla. Es el último, gracias, tío. Creí que quedaba otro más. Llegar a tiempo sin tener que respirar. Ay, mira, hay una base aquí con una cueva aquí dentro. Cuando terminas el cohete, despides del pez gordito. Emparcó el pez gordito. ¿Crees que llevo a tiempo sin necesidad de salir a respirar? Dos minutos, ¿eh? De oxígeno. Ya estamos acabando, chicos, ya estamos acabando. Llevamos 7 horas de directo, ¿eh? Muy contento. Guarda cosas para tu cápsula del tiempo. Ah, yo encontré una cápsula del tiempo. Al principio, en los primeros episodios, cuando llegué a la primera... al cañón alienígena, después de lo del cañón y todo eso, encontré una cápsula del tiempo. Pero no me dio nada. Creo que me dio titanio, creo. Llego de sobra, me queda un minuto de oxígeno todavía. Puedes meterle cosas, una foto y un mensaje a la cápsula y otro jugador puede encontrarla. ¿En serio? Mira mi nave, tío. Aquí estamos. Uf, qué cansado estoy. Dios, déjame moverme. Listo, lo tenemos. Vámonos de aquí, mis panas. Engine powering up. Coño, mira, un fantasma ahí. Ah, bueno, siempre ha estado ahí, creo. No me hagas nada, ¿eh? ¿Queréis verlo de cerca? Ese creo que es el adulto, ¿no? Estoy intrigado a ver qué pones. Se me acaba de ocurrir una cosa. Recuperé casi todo, ¿verdad? Menos el Shymoth segundo, que se fue a la puta. Solo sale en el límite del... Ah, vale. Nunca vi a lo, al ese grande, nunca lo vi. Si le meto toda pastilla. Es que me da rollo porque la última vez que le di la última velocidad se me prendió en fuego la nave, tío. Bueno, ya está, déjate golpear, coño.
pesados. Por cierto, nunca utilicé torpedos, ni con este ni con el ni con la otra nave, ni con el Prawn. El grande me metió un viaje, ¿en serio? No, estoy a tope, mira. Qué guapo el Cyclops, en verdad, ¿eh? Pues en verdad, ¿te puedes pasar el juego sin el Cyclops? Ah, no, te hace falta para construir el escudo. Pero, por ejemplo, para ir abajo, a donde el dragón y donde la historia, no, no te hace falta el Cyclops. Puedes ir con el Prawn. Vas lento, pero puedes ir con el Prawn. No hace falta el Cyclops. No, no lo he jugado, Blaze. Ni lo conozco. Otro Citro. Estoy tan cansado ya que... ¿Qué es esto? Yo creo que con el deslizador acuático voy más rápido que con el... que con esta nave. Ah, ¿será que la última vez se me prendió en fuego porque me estampé? Puede ser, ¿no? Bueno, ¿estáis preparados para el final? Yo creo que la última vez se me prendió en fuego porque me estampé con algo, tío. Pero me dijo algo de que se sobrecalentaba el motor, no sé qué, y se prendió en fuego. Joder, pues llevo toda la serie yendo a la velocidad 2 en lugar de la 3, pensando que meter la tercera hace que te incendie el motor. Que me despida el pececito. Pero de verdad, ¿es despedirse? O sea, ¿de verdad me puedo despedir? O simplemente juego con él y ya está. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Ah? Coño, me ha asustado. Es monada. Qué ruido, tío. Ah, di adiós. Oh. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. No, no me lo puedo llevar. Qué feo, dice que alguien manea a Dani, por favor. Las cápsulas para... las cosas para la cápsula. Y yo qué sé, tío. Yo qué meto. Le meto dos tablillas de estas que le den por culo. Viene, tío. ¿Aquí? ¿Es esto? ¿Esta es la cápsula del tiempo? Ah, no. Botón de lanzamiento.
Momento, ¿qué hago? ¿No? ¿Esto no es? ¿Qué es la cápsula del tiempo? ¿Le doy aquí? No sé qué hacer, ¿eh? Sistemas hidráulicos. Ah, hay que ir soltando, ¿no? Pressurizing hydraulics. Auxiliary power unit online. Dime que se rompe algo y tienes que volver a craftear. Dan por culo. Communications systems array active. Activar sistema de soporte vital. Cápsula del tiempo. Imagen. F1 para hacer una captura. ¿Una captura de qué? F11, perdón. Ah, no. Ay, podía haber hecho una del pececillo, tío. Podría haber hecho una del pececillo. Mira, me suela la polla, tío, la verdad. Me suela la polla, tío. Esta misma, den por culo. Espérate, ¿esta sí? Seleccionar. Espérate un momento. Mensaje esto ya está. ¿Y aquí qué puedo ponerle? Un deslizador submarino, ¿no? Toma, un deslizador. No, el rifle. El rifle y dos tablillas. Venga, crack. Mi cambio favorito, Nivea. Ya estaría. Listo. ¿Cómo le doy que ok? Ya está, ¿no? ¿Dónde le doy que ok, tío? He estado lista. Vale, ya está. Time capsule ready. ¿Ya está? Vale. Supongo, ¿no? Ahí está. Time capsule ready. Sistema de soporte vital. Life support systems online. Joder, cuántos botones, tío. Primary computer systems active. Se viene el final, chavales. Ya está, ¿no? All systems are go for lift off. Se viene. Final ya. Nos vamos. Logro 200 puntos. Ve a las estrellas. Lanza el cohete Neptuno. Launch in 10, 9, 8. Mira 7, los pajarillos. 6, 5, 4, 3, 2. One. ¡Guau! Wow, ¡para música! Time capsule jettison. ¡Qué guapo, tío! Caution. Approaching orbital debris field. Ah, pensé que me iban a derribar. No, no puedo mover, ¿vale? No puedo. Confirm destination coordinates. Nearest interstellar phase gate. Engaging ion boosters in 3, 2, 1.
Qué juegazo. What is a wave without the ocean? A beginning without an end. They are different, but they go together. Now you go among the stars, and I fall among the sand. We are different, but we go together. Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Final, ¿no? Buah, me ha encantado este puto juego, tío. Me ha encantado este puto juego, tío. 20 horas, ¿eh? Qué buena música, ¿no? Qué guapa la música. Bueno, sal de aquí. Ya lo pasé, ¿qué tal? Me ha encantado, tío, me ha encantado. De verdad. O sea, me ha agobiado en muchos momentos. Me he sentido muy agobiado. Me gustaría quitar esto, la verdad. Ahí escena post-créditos. Si no, le meto un alterno F4, ¿eh? Cero, voy a esperar un par de días para cuando me mude, porque no creo que me lo pueda rushear en el viernes. Tengo stream viernes, lunes, martes, miércoles. Me quedan 4 streams antes de mudarme, porque el jueves de la semana que viene no hago stream, porque voy a tener que preparar el viaje. Sábado y domingo no hago stream. O sea, no puedo hacer Below Zero en 4 streams, ni de coña, a menos que me haga 10 horas en cada uno. Si me hago 10 horas en cada uno, quizás sí, ¿sabes? Pero no creo. Me mudo la semana que viene y entonces puede que espere a mudarme, instalarme y hacernos streams larguísimos allí en casita con chats. Puede estar guapo, ¿sabéis? En otro bioma, iba a decir. En otro bioma, tío. En otro bioma. Bueno, en otro bioma, sí. Bueno, pero espero que os haya gustado la serie. A mí me ha encantado. Gracias por acompañarla hasta el final. Por ayudarme, porque yo creo que si no me hubieses ayudado en tantos sitios, de decirme dónde se consiguen las cosas, cómo hacerlas, con toda la paciencia que habéis tenido conmigo, yo creo que no me rusheo el juego en 20. Permission to land will be granted once you have settled your outstanding balance of 1 trillion credits. Bienvenidos a Alterra, ¿no? Tiene permiso para aterrizar y no sé qué más. Qué guapo, tío. Below Zero. Pues eso, que muchas gracias por tener tanta paciencia conmigo. Lo he disfrutado mucho, tío. Creo que hacía tanto tiempo que no disfrutaba tanto un Survey. Desde el Raft. Que el Raft, a muchos de vosotros también me acompañasteis. A mí y a Shats, que lo jugamos en cooperativo. El Raft nos encantó, tío. Nos encantó el Raft. Y me encantaría que sacasen más contenido del Raft, porque me encantó ese juego. Le debes 3 millones de créditos. What? Me deben ellos a mí, coño. He salvado el universo. Te cargaron la deuda de la Aurora, que les den por el culo, tío. El 30 te veré desde otro lugar. Bien, macho, nos vamos a mudar todos. Pues eso, que voy a esperar hasta la semana que viene. Quizá la siguiente para empezar el Below Zero, ¿vale? Porque no tendría sentido empezarlo mañana ni el lunes, porque me va a llevar tiempo. Y además así lo juego con chats, conmigo a mi lado, ¿sabes? Y nos lo vamos pasando los dos y tal. Va a estar guay. Así que nada, chicos, gracias por acompañarme. La verdad que me lo he pasado brutal. Espero que vosotros también. Ha sido un juegardo, tío. Ha sido, chicos, un juegardo. Hostia, un culo aquí. Coño, el Fakis hosteándome cuando ya me iba a ir. Fakis, acabo de terminar en este preciso momento Subnautica. Te has perdido el final, tío. Te has puto perdido el final. Qué decepción, hermano. Te has perdido el final. Ha sido impresionante. Cuando hemos construido el cohete y hemos... volado. Ha sido impresionante.
Vienen de parte de Francis. Grande, Francis. Está como los huevos. Se vuelve propiedad del Terra. Te está cobrando los recursos que tú encontraste. ¿Qué dices? ¿Qué gentuza, no? Bueno, Faki, eso no volverá a ocurrir, ya verás. Cuando me mude y tenga más tiempo. Y el musicote, es verdad. El final ha sido muy épico, ¿eh? El final ha sido muy, muy épico. En fin, que espero que lo hayáis disfrutado, chicos. Tenéis 4 vídeos en el canal de Indies, como siempre, como todos los días. Mañana no sé qué haré. Mañana jugaré al LOLcito, posiblemente LOL y Isaac, yo creo. LOL y Isaac mañana. Luego el sábado descanso. Domingo stream en YouTube. Y la semana que viene voy a hacer pocos streams, porque la semana que viene ya toca mudanza, mis panas. De gorro a gorro. me marcho, Fakis. O sea, gracias por traer a tu gente. Dejad un follow, los que no lo habéis hecho, hijos de puta. Y poco más, yo creo. Estoy en YouTube, no se supone que no puedes. Fakis, le importo 3 cojones a Twitch. Soy un puto don nadie. No me llamo Ibai, ¿sabes? Ni Auronplay, ni Rubius, ni Grefg. No soy nadie para ellos. ¿Tú crees que ellos van a perder su tiempo en decirme a mí, hey, no hagas stream en YouTube, está prohibido? Les suda la polla. Les da igual, como si me muero mañana. A Twitch le importa una mierda mi existencia. Como si hago streams en Pornhub, en Trovo, en Camfor y en YouTube a la vez. Les da igual. Les da igual. Así que el domingo stream en YouTube. Y si me banean de Twitch, mejor. Porque estoy buscando la excusa para irme a mi canal de YouTube, tan tranquilo y tan feliz con mis indies, donde tengo 300 viewers. Y me gano más dinero que aquí. Otra vez irte. Hombre, Fakis, yo creo que dentro de 8, 10, 12 meses o algo así, cuando haya el bajón bestial de dinerito que le vamos a llevar los streamers, que nos van a recortar el 50% de las ganancias, yo creo que muchos nos iremos a tomar por culo. No sé. Yo creo que va a ser una purga bastante guapa de streamers pequeños que malviven con 300, 400 euros de Twitch y que se convertirán en 100. Y como eso ya no les da para pagar el alquiler, pues irán a otro lado. Yo me incluyo. Yo me iré a Trovo, me iré a Facebook o me iré a YouTube. Ya está. Te vas a quedar solito con Twitch para ti solo, Fakis. Va a haber una purga bestial, ya lo veremos. Si las cosas no, si las cosas son como parece que van a ser, nos vamos a... Fakis, yo te enchufo en Facebook Gaming, no seas tonto, yo te enchufo allí. A mí me enchufan allí, ¿vale? Porque tengo ya quien lo haga. Y te enchufo yo. O nos vamos a Trovo, que están pagando una barbaridad de dinero por hacer horas de visualización. Que eso dejas el stream enchufado 24 horas y ya está. O dejan de ser omega avariciosos o a la puta mierda. Es que es básicamente eso. O sea, con el cambio que quieren hacer, Twitch va a ganar mucha pasta. Los streamers grandes posiblemente se les va a haber recortado muy poquito el dinero. Y los streamers pequeños se van a ir a la puta. Entonces toda la audiencia y todos los suscriptores de todos los streamers pequeños que van a decir, pues ya no puedo vivir de Twitch, se van a ir a los que están arriba. Y como siempre, la casa gana y los streamers grandes ganan. ¿Los 35 streamers esos que sigue Twitch es? No, que son como 28 streamers. Esos van a ganar un montón. ¿Y todos los demás? A la mierda. Qué cosas, ¿eh? Como las cosas sean así, dentro de un año ya verás. Así que, Fakis, vete planteando alternativas. Si necesitas cualquier enchufe, háblame. Y crea tu canal de YouTube y hagamos cosas, Fakis. Electra Audio se va a hacer un canal de YouTube y hará cosas conmigo también. Mira, Raulito, estás por aquí. Raulito. Eso mismo, ¿eh? La gente a la que le está costando horrores llegar a 100 pavos para que le paguen mensualmente. Imagínate después del cambio. Cuando de cada sub, ahora que te llevas 2,5, te lleves 50 centavos. O un dólar, como mucho. ¡Au! De esos 31, que son unos cuántos cuentas de Twitch de otros países. No, a ver, Twitch es sigue a 35 cuentas y 28 son streamers españoles. Gref, Rubius, Auronplay. Los demás no existimos para Twitch es.
Esto es un culo, mira. Sexual Mood. Una cuenta que sigo yo que sube cosas bastante chidas. Pero como tengo esto así, ¿sabes? No lo podéis ver. No me podéis reportar el canal, jodeos. Creo que no se ve, a ver. No se ve, está todo... Full bilis. Que les den por culo, tío. A toda esa gente. A Twitch Es. A la avaricia. A Amazon. Que les den por el culo, hermano. ¿Sabes qué va a pasar? Que si todo sigue igual. O sea, si esto avanza de esta manera. Dentro de un par de meses vas a ver campañas de reclutamiento. De Facebook Gaming. De Trovo. Y de YouTube. Vas a ver gente firmando contratos en otras plataformas. Te van a llegar correos de ofertas. Y va a haber una campaña brutal. Y yo voy a estar ahí con mi canal de Only Indies, así. Con mis 300 viewers, que espero que dentro de un año sean 1000. Así. Frotándome las manitos. Y todo el que se quede en Twitch, incluyéndote a ti, Fakis, me voy a reír. No me voy a reír, en verdad. Lo digo figuradamente. Porque ya espero que estéis desde ahora planeando vuestro futuro. De verdad, lo digo en serio. Espero que estéis desde ya planeando qué haréis dentro de un año. O sea, en serio, ¿eh? O sea, pensadlo. Nosotros somos afiliados. Bueno, pero es que es lo mismo, cariño. O sea, los afiliados y los partners ganamos el 50%. Lo mismo. No puedes perder si no tienes nada, que sea. Link del canal de Indies, please. Exclamación redes. Y ahí tienes el canal. Bueno, tienes mis redes y canal de YouTube. Canal de Indies, donde subo 4 vídeos al día y 2 directos a la semana. Ahí lo tenéis. El Twitter, el Instagram, el YouTube. Falta el OnlyFans, pero el OnlyFans lo tengo inactivo ahora. Cuando esté con Chats y Chats me haga fotos, subo cosas a OnlyFans. La competencia en teoría está bien, ¿no? El hecho de que Twitch se pueda permitir estos actos es porque esto está arriba. Es que no sé qué decirte. Yo creo que esto no creo que sea un movimiento de Twitch simplemente para ganar más dinero. Esto es algo que Twitch, lo dijo Diablo. Diablo es un ex empleado de Twitch. Mencionó que hace 4 años ya hablaban en las oficinas de reducir el Prime. De eliminarlo o reducirlo de alguna manera. Porque Twitch pierde dinero con el Prime. O sea, no se da cuenta que tú pagues 30, 35, $40 de Amazon Prime al año y Amazon te regale 60 en suscripciones. O sea, Twitch pierde dinero. Twitch no le da dinero a Amazon, ¿sabes? Twitch no le da dinero a Amazon. Amazon inyecta dinero, supongo, en Twitch para mantener esa burbuja. Es porque es una burbuja. Twitch nos da dinero gratis. O sea, es como si Twitch nos pagase un sueldo indirectamente, que no vemos ni lo tenemos firmado en ningún lado, pero Twitch nos da dinero de esa burbuja, de esos primes, ¿sabes? Y eso lo quieren quitar, porque esa burbuja debe ser absurdamente grande en millones de pérdidas para Twitch, ¿vale? Eso les ha ayudado, sí, ha sido una estrategia de marketing colosal, porque ha convertido a Twitch en la plataforma número uno de stream, pero es una burbuja. Y eso, Amazon dirá, llegará un día que diga, se acabó, explótala y deja de perder dinero con los primes, ahora quiero ganancias. Entonces, reduciendo las suscripciones en diferentes países, inyectas más suscripciones de gente que antes no podía, reduces lo que le cuesta el Prime a Amazon, ganas dinero y todo perfecto para Amazon, para Twitch y para los streamers grandes. Los pequeños decimos, hostias, la burbuja ha explotado y cuando antes ganamos de forma artificial 500, $400, 600, 1000, ahora ganaremos lo real, lo que deberíamos estar ganando, que son 300. En lugar de 500, 250, 200. En lugar de 1000, 600, 500. Es lo que deberíamos estar ganando desde el día 1. Pero como ha habido una burbuja, ¿sabes? Y esa burbuja ha durado años y ha convertido a Twitch en lo que es ahora, en un titán, pues ya está. Twitch se siente cómoda, Twitch se ha tirado para atrás con su cafecito y ha dicho, se acabó. Entonces, que haya competencia, pues bueno, va a estar de puta madre. Porque eso significa, al haber competencia, que muchas más plataformas van a aflojar el mismo billete a muchos streamers. Igual te llega a ti, que eres un streamer de 70 viewers, 100, 200, una oferta de 3.000 pavos al mes. En Trovo o en miabuelaenbicicleta.tv. ¿Quién sabe? Aprovechalo, es muchísima pasta, ¿sabes?
o te va a llegar una oferta de YouTube cuando YouTube tiene firmados a streamers muy contaditos. Yo creo que YouTube tiene contratos de streams con 3 o 4 streamers de Norteamérica. Doctor Disrespect, Valkyrie, el tío este que hace Fortnite, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama este tío? Bueno, no me acuerdo. Y algún que otro más. Pero hay muy pocos streamers de YouTube que tienen contratos. Muy pocos. Llegará Facebook Gaming, volverá a hacer campaña, porque Facebook Gaming no está haciendo campaña ahora, sino que está metiendo a unos pocos contados a través de cierta persona, que no sé si lo puedo decir. Y ya está, volverán a hacer campaña y aflojar pasta, tío. Ah, bueno, Willy Rex y Vegeta seguramente tengan contrato. Dilo al WhatsApp. Morgana Cosplay, ¿vale? Morgana Cosplay, que es una chica que hace cosplay, evidentemente. Ella ahora es la partner manager de Ledcraft, Morgana Cosplay. Antes era... ¿cómo se llama este chico? No recuerdo cómo se llama. Había un chico que creo que era mexicano, no sé. Que fue el que me metió a mí la primera vez. Ahora es Morgana, ¿vale? Morgana Cosplay es la partner manager. Y si necesitas algo, entrar, lo que sea, puedes hablar con ella y ellos te pueden hacer una oferta. Creo que incluso ahora se entra sin pruebas. Antes había que hacer pruebas de stream. Yo tuve que hacer pruebas para ver tu media, tu retención de audiencia y tal. Y en base a ello te hacían una oferta. Ahora creo que simplemente miran tus redes, miran tu Twitch, lo que sea, y te hacen una oferta. Y entro así. Y habló con ella, le dijo, quiero entrar a Facebook. Y ella le dijo, toma, te ofrezco esto. ¿Quieres? Sí, vale, para adentro. Ya está. ¿Te has visto la serie de animación de Castlevania? Buah, Raúl, horrible. Insufrible, te lo juro. La odié. No me gustó nada, tío. No me gustó nada. La de Netflix, dices. Horrible, tío. Malísima. Buah, qué mala me pareció, loco. Te lo juro, no encontré nada bueno a esa serie, nada. Me la vi cuando fui con Shats a Galicia. Me la terminé de ver allí con ella. Los últimos 2 capítulos. Y uf, me la vi porque la empecé. Y eran creo que 4 o 5 capítulos o algo así. No me gustó nada, bro. Me saqué un pedo cuando dijo Raúl. ¿Te llamas Raúl, Rulas? Hay que saber moverse en lo cibersocial. Es súper importante hacer contactos. En este mundillo, ¿vale? En tema creación de contenido, lo más importante no es que te vean, que también, sino los contactos que tengas, tío. Los contactos que hagas. Es muy importante. Sobre todo, por ejemplo, en visibilidad. Cuando en Twitter la gente ve que te siguen 200 creadores de contenido o gente importante, en plan, a esta persona le sigue Auronplay, le sigue Alex el Capo, le sigue Twitch España, ¿sabes? La gente dice, ¿este quién será? Y le siguen por eso, ¿sabes? Porque simplemente visibilidad, caché, lo que sea. Eso es importante. Y luego, por supuesto, tener contactos. Contactos porque a la hora de que ocurra algo, como en este caso, de que muchos streamers, incluyéndome, vamos a tener que tomar decisiones complicadas, ¿de dónde nos vamos a ir? Tener con quién hablar, ¿sabes? O tener quien te recomiende. Eso es importante, tío. ¿Por qué no te gustó? A todo el mundo que conozco, el avión encantó. A mí no me gustó nada la de Castlevania. Ya no sé decirte por qué. Creo que el guión era flojísimo, la animación no me gustó. No sé. Invencible sí me encantó. La animación me chocó al principio, pero Invencible me pareció espectacular. ¿Qué pasa, Dani, lindo? Los contactos son buenos en todo. Sí, los contactos son buenos en todo. Pero yo lo digo más que nada por la gente que se piensa que como tienen... ¿Cómo decirlo? Que se creen que lo tienen todo atado y todo perfecto y son los amos del mundo. Y dicen, yo no necesito a nadie. Siempre vas a necesitar de alguien. Siempre, para cualquier cosa. ¡Hostia, no he cortado el episodio! No he cortado el episodio de Subnáutica. Bueno, pues, espérate. Pongo la outro. Espero que hayáis disfrutado la serie. Dejad un like. Vente a Twitch todas las noches. Y nos vemos. Buena serie. Chaito. Ahora vengo, chavales.